Fala galera, hoje a gente vem conhecer o maior complexo de ruínas maias do mundo. São mais de 4 mil estruturas, aqui no coração da Guatemala, no meio da floresta do Parque Nacional de Tikal. Bien, buenos días, mi nombre es Israel, Israel Segura, guía de turismo. Voy a tener el gusto de acompañarles hoy para mostrarles un poco de algunas plazas de Tikal para hablar sobre la cultura maya. Tikal tiene una extensión de 576 kilómetros cuadrados, todo el parque. Lo abierto al visitante son solamente 16 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos, a través del proceso de investigación, sabemos que unas 3.500 estructuras han sido investigadas, pero solamente un 18% aproximadamente está a la vista del visitante. O sea, el 82% está cubierto por la vegetación. Hoy vamos a irnos por esta dirección. Pasamos por el grupo F, todo esto aquí hay construcción maya, pero bajo la vegetación. Todo esto está lleno de construcción maya. Y luego, sí, toda esta parte donde vamos a caminar. Luego llegamos a la plaza, este es el templo 1, el famoso. Templo 2, el Acrópolis Norte, el Acrópolis Central. Aquí hay un pequeño campo de juego de pelota, esta es la plaza mayor. Después de esto, vamos a irnos por acá, en la base del templo 3. Vamos a ver Mundo Perdido y después nos vamos a ir al Templo Mayor y luego vamos a regresar por acá. Eso es lo que vamos a hacer. Mira esa colina que está aquí, donde está ese árbol. Sí. Esa pequeña colina, esa es construcción maya, mira. Allá hay una terraza plana. Allá subimos, ahí vamos a subir y estamos sobre una terraza artificial. Caminamos parte plana, volvemos a subir, parte plana, volvemos a subir, parte plana y llegamos a la plaza. O sea, la ciudad está en una media colina donde el maya construyó grandes terrazas donde construye los edificios. Quer conhecer os mayas? Tem que se embretar no mato. Toda esta zona se conoce como Mercado Maya. Así le dan el nombre los arqueólogos porque ellos creen que la calzada Méndez y la calzada Mahler son dos calzadas que inician de esta plaza. Posiblemente hayan sido utilizadas como entradas de comercio. Este es el templo 38, mira, esta es la parte de la espalda del templo. Desde acá inicia, ayer que ustedes subieron el templo 2, ahí había una casa de palma donde hay una venta de refrescos ahora. Hasta ahí termina este gran grupo de la Acrópolis Central, que es una zona residencial o administrativa donde vivía la élite de Tikal. Los templos son totalmente sólidos. Los templos no eran viviendas, eran lugares para meditar, lugares para concentración, lugares para tener mejor concentración, meditación, alejado del pueblo. El maya seguramente en su momento, cuando ellos estaban sentados en la puerta del templo, alejados del pueblo, de los que acompañaban el momento de meditación. Posiblemente los grandes templos, el maya lo construye muy alto, porque ellos pensaban que más alto, más alejado del pueblo, más concentración más podían tener y más cerca de los dioses. Tenemos la terraza de base. Sobre la terraza, ahí está el templo. Obsérvelo, tiene un espacio abierto enfrente, que es original. Seguramente aquí habían escalinatas a la derecha, escalinatas a la izquierda. Arriba hay tres entradas, allá vemos una al centro, una a la izquierda y luego parte del techo. Pero lo que estamos viendo arriba en el techo es así, mira. Y esto ya ha colapsado, eso es lo único que estás viendo arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese espacio
que se le conoce como arco falso maya, porque está así, no hay contacto acá, mira, aquí. Entonces encima están superpuestos los bloques. Ahí hay espacios abiertos. Los templos, desde la base hasta el nivel de la puerta, es sólido, pero de la puerta hacia arriba son bóvedas falsas, espacios vacíos, donde el maya seguramente para evitar tener sobrepeso y evitar que por el peso colapsara, hace estos espacios vacíos. Vuelvo a que el maya seguramente construía el edificio hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Cuál sería el efecto realmente para el maya? Entre más alto, más comunicación con los dioses. ¿Ya? Ahora, las pirámides son diferentes. Las pirámides, el diseño arquitectónico es diferente porque el templo tiene una sola escalera y la pirámide tiene escalera al este, al oeste, al norte y al sur. Los cuatro puntos cardinales y la parte superior es plana, pero hubo techo de palma y madera. Esta es la palma, mira, normalmente la palma se usa como estas, mira. Este es el mero punto de la palmera. Para usarla le llamamos palma de pie. Cuando la palmera está grande como esta o más grande, ya no se usa porque es muy dura, ya no se puede manejar. Aquí están los edificios en su lugar original, mira. Así se encontraron. Para quitar la vegetación y luego hacer una reestructuración, hay agujeros donde hubo pedazos de madera, donde el maya ahí colocó pedazos de madera para andamios para la construcción. Esa es la función de los agujeros. Adentro es sólido, piedra, mezcla, tierra, y luego recubierto de bloques, como está la pared cayéndose ahí, mira. Estos bloques se extraen de la roca natural. ¿Ya? Piedra caliza. Ya se ve parte del edificio metido en la maleza. ¿Y dónde se sacaba esas? De acá afuera de la ciudad hay grandes canteras donde se extraían los bloques de piedra. Esto que vemos acá es parte ya trabajada, ya investigada, ya restaurada. Una pequeña parte de la Acrópolis Central. ¿Ya? Este edificio es uno de los más antiguos del área, de los 147 que existen. Este es el más antiguo. Observe que las esquinas son redondas. Ese es un estilo del periodo preclásico, clásico temprano. Estamos hablando de los años 600, 800 antes al 600 después. Ya el resto de edificios, las esquinas, hacen esquinas, casi siempre tres esquinas. ¿Ya? Entonces vamos a caminar ahí donde están estas gradas frente a nosotros, gradas muy grandes, que eran donde seguramente se sentaba la gente que acompañaba al noble. Y en la pequeña puerta hay un trono. Hay un trono. Si el techo ahí hubiese sido restaurado, veríamos el techo, el trono. Adentro hay un pequeño palacio. Y ahí donde está el arco, esa es parte del techo de una habitación. Adentro hay una cama. Y si se hubiese terminado el techo ya restaurado, tendríamos una casa completa. O sea, una casa con un lugar de meditación. Atrás, una pequeña sala de descanso, podríamos decir, y dos habitaciones. Mire las gradas, qué grandes son. Las gradas serían así para escalar, normal. Y mire las que están acá a la derecha de nosotros, escaleras de acceso. Pero esta seguramente aquí se sentaba la gente que acompañaba al jefe que estaba sentado allá para la meditación, a donde sale el sol. ¿Ya? Esa es la función de estas escaleras. Meditación. ¿Ya? Aquí está la parte original, mire. Igual que la entrada ahí. La entrada ahí es original, esto es original, donde la erosión, la lluvia destroza totalmente. Aquí a nuestra derecha, aquí había una habitación. Ahí se ve la cama, la cabecera. Cama, cabecera. Una ventana, entre aquí a veces aquí se siente la entrada de aire, porque el aire viene de la parte del Mar Caribe, Belice, de acá. ¿Ya? Con un patio, posiblemente algún jardín, pensemos en esto. ¿Ya? Y aquí una puerta más, esto no es original. Aquí hay agujeros que servían para un seguro, aquí, un seguro de la puerta. Tenemos la ventana, volvemos a tener la cabecera, la cama, techo, parte del techo, porque eso que está ahí como zarro que se ven en algunas piedras, ese es estuco original, ¿bien? Ese es totalmente original. Esa parte sí. Eso es lo que nos muestra de que todo estaba totalmente con estuco y había pintura. ¿Sí? Aquí no habían entierros. Aquí era solamente zona residencial o administrativa. No habían tumbas. Aquí vivían ellos, pero cuando alguien de... porque aquí vivían solo los nobles, y cuando alguien de ellos moría,
la parte que vamos a ver allá al fondo, la Acrópolis Norte, fue un mausoleo de los nobles. Palacio de 5 pisos, porque hay un nivel, hay un segundo nivel, estamos en un tercer nivel, cuarto nivel, quinto, 5 edificios. Este predio tiene 5 niveles. Niveles y fueron construyendo a cada troca, a cada cambio, a cada cambio de gobierno. Así es. Y aquí abajo hay espacios vacíos. Yo caminé adentro cuando los arqueólogos en el 79-83 quitaron los árboles de acá y restauraron esto porque los arqueólogos de Pensilvania dejaron abierto un túnel y allá adentro hay espacios vacíos donde había pintura. Yo te digo, lo he visto adentro. Esta plaza es el patio 2 de 6 plazas que se componen en la Acrópolis Central. El palacio que tenemos acá se conoce como Palacio Mahler. Observen que sobre la puerta hay una máscara, se ven los ojos, la nariz. En las 3 puertas hubieron máscaras y ese fue un palacio que usó como oficina del señor Teoberto Mahler en su segunda visita a Tikal en 1895, que fue la persona que hizo por primera vez el plano de Tikal enviado por la Universidad de Harvard. Entonces, cuando él, en ese entonces, este lugar no se conocía como Tikal, se conocía como Mutul, que es su verdadero nombre original en maya itzá, que significa como lugar sagrado. Y a los arqueólogos que trabajan para la Universidad de Pensilvania, en 1956 a 1969, 13 años de trabajo, que es esto parte del trabajo que nos han dejado, le dan el nombre en memoria, o sea, en base a la escritura maya jeroglífica, le dan el nombre de Tikal, que es una palabra compuesta, Tikal, que significa lugar o ciudad de voces, sonidos, acústicas, ecos. Escuche la acústica. Bueno, sí. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los agujeros? Miren ahí cómo se ven los diferentes cuerpos. Hay 9 cuerpos hacia arriba y los agujeros similar a estos, que es donde el maya utilizó para los andamios. Esta es la plaza principal, Plaza Mayor. Este es el corazón de Tikal, el epicentro ceremonial de Tikal. Estamos exactamente donde está un altar maya contemporáneo al centro. Ese es el centro de los 576 kilómetros cuadrados que tiene el Parque Nacional. ¿Sí? Acá abajo de nosotros hay un pequeño edificio paralelo. Es un campo de juego de pelota. Uno de 5 campos de juego que están en Tikal. Pero este es el único que está a la vista, la base. Los otros están cubiertos bajo la vegetación. Acá lo que nos rodea es la plaza principal de Tikal. Tenemos cerrado por cada uno de los diferentes edificios la plaza principal por los 4 puntos cardinales. Por acá, por ejemplo, tenemos el famoso templo número 1, Gran Jaguar, mide 45 metros. Observen ustedes que la parte izquierda se ven muy bien los 9 cuerpos, la derecha, primero y segundo, está restaurado, el resto no está restaurado. ¿Ya? Tiene una escalera de acceso. Debajo de este templo, el proyecto de la Universidad de Pensilvania, a 6 metros hacia abajo del nivel donde estamos hoy, ahí encontró la tumba 116 del señor Cacao, el señor Chocolate, hoy conocido como Hasao Chahancahuil. Este señor estaba en un espacio de 18 por 8 pies. ¿Ya? Ahí había una recámara como un tipo de trono o cama, donde ahí estaba la osamenta del personaje y tenía una cantidad de piezas cerámicas policromadas, platos, vasos,
una cantidad de piezas de jade, collares, brazaletes, tobilleras, 16 libras era el peso que tenía este señor. Aparte de que tenía parte de la pelvis, tenía una cantidad de ofrendas, conchas de mar, en un lugar donde ni siquiera ríos había. En los pies tenían 37 huesos, allá donde nos encontramos en la mañana, ahí hay unos dibujos que son parte de los huesos tallados que estaban como ofrenda en los pies de este señor, donde hay prisioneros atados del tiempo de las guerras, cuando Tikal tuvo enemigos, ¿sí? Ahora, este templo lo construye el señor Cacao, pero él mismo construye el templo que tenemos acá, opuesto al oeste, que es el templo número 2 o templo de las máscaras. Ustedes pueden observar las escaleras ya restauradas, allá donde está la pareja de personas arriba, está una puerta, hay un trono donde se sentaba el jefe para la meditación. Observe sobre la puerta, hay 3 máscaras, ¿sí? En la parte blanca, esas ya fueron restauradas hace unos 3 años, y luego en la parte superior se ve un círculo al lado izquierdo, si lo ven, al lado derecho hay otro. Esos círculos están representando las orejeras de una gran máscara que decoró la parte superior, y se conoce como templo número 2, o templo de las máscaras. Este templo lo construye el mismo señor Cacao en memoria a su esposa, la señora Ixcahuac o señora 12 Guacamayas, ¿sí? Entonces, ahí se encontraron solamente ofrendas. Ya hemos visto parte de la Acrópolis Central. Esta parte que tenemos acá donde vemos el grupo de personas, eso se conoce como Acrópolis Norte. El Acrópolis Norte, eso es del periodo preclásico. Aquí hay construcción sobre construcción. Dice un informe de Pensilvania que el Acrópolis del Norte está construido por cerca de un centenar de templos. Ahí, porque hay templo sobre templo, templo sobre templo. Ese es el nivel de la base de un tercer edificio. Ese edificio, yo tengo una fotografía cuando la gente de Pensilvania cortó la vegetación y eso era un monumento exactamente similar a este en altura. Pero cuando lo cavaron, todo el edificio colapsó. Ahí. Entonces, ¿qué pasó acá en el Acrópolis Norte? El Acrópolis Norte, vuelvo a repetir, Mundo Perdido y la Acrópolis Sur, que gran colina que hemos visto antes, son del periodo preclásico, los 3 grandes grupos o conjuntos de edificios del periodo preclásico. Para ese momento no existía esto, no existía el campo de juego de pelota, zona residencial. Estos son del periodo clásico tardío, 700 en adelante. Ahora, ¿qué pasó ahí cuando la nobleza vivía aquí? Que ese lugar fue un mausoleo, un cementerio de la nobleza. Ahí se reporta haber encontrado por lo menos 190 hallazgos entre tumbas y ofrendas en todo ese grupo. ¿A partir de qué año Tikal fue construida por los mayas? A partir de los años 800 antes de Cristo. Hay evidencias en la parte de Mundo Perdido que vamos a ver más adelante. Mundo Perdido, el Acrópolis Sur y el Acrópolis Norte, que son del periodo preclásico. La última construcción que hoy vemos está más o menos entre el año 500 y 600 después de Cristo. Fue una gran etapa de construcción. Diferentes gobernantes, periodos, arquitectónicamente hablando. Luego, cuando construyen los 2 grandes templos, templo 3, templo 4, templo 6, eso ya es en el periodo de resplandor, periodo clásico tardío entre el año 700 y 900. El último dato epigráfico para el último gobernante de Tikal es 869 años después de Cristo. Por eso los informes se enfocan en 900 después de Cristo. Tikal es abandonado. ¿Por qué? Por la falta de agua. Se habla de 150, 160 mil habitantes como máximo para Tikal en ese tiempo. Y el agua era vital cuando no tuvieron bosque, porque trabajaron la agricultura. Hay evidencias donde cultivaban maíz, frijol, yuca, camote, calabaza, chile, que era lo que ellos comían. Se encontró en uno de los grupos de castas, el grupo G de Tikal. Ahí se encontró en los años 1975-83. Arqueólogos encontraron evidencias de piezas llenas de estos granos que les mencioné antes. O sea, el maya cultivó. Y cuando aquí la área no es apta para el cultivo, no es tan fértil, La vegetación hay que talarla constantemente. Hubo un momento en que se quedan sin bosque. Al no tener bosque, no tenían lluvia. Al no tener agua, tuvieron que emigrar. Dicen los informes arqueológicos que esta gente se dispersa hacia la parte sur, occidente de Guatemala, hasta la península de Yucatán. Si esto es cierto, seguimos siendo mayas pero mestizos. O sea, mucha gente pregunta, ¿qué pasó con los mayas? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Para dónde se fueron?
Aquí estamos. Aquí estamos. No se puede. Nos hemos mezclado. ¿Ya? Si usted se va a la parte suroccidente de Guatemala, ahí está la masa de nuestra mayor cantidad de gente indígena. Y toda la parte sur ve la misma clase de gente. Ahí están los mayas. ¿Ya? Esa fue una máscara que decoró al primer templo. Aquí al fondo, ahí se puede ver hacia el fondo la pared original del primer templo. Ahí hay estuco, mira. Hay estuco original en la pared. Esta es la esquina del primer templo. Hay un friso. Hay 5 máscaras adentro. Máscaras con plumas de cola de quetzal como decoración. 5 máscaras que representan al dios Sol, Kinich Ajau. Totalmente pintadas de color rojo adentro. Entonces, este es el primer templo y este es un segundo templo que cubría al primero. ¿Ya? Dos niveles. Dos niveles. Ahora, este túnel fue cavado. Fue hecho por la gente del proyecto que trabajó acá para saber qué hay dentro. Que yo cuidaba allí, era guardaparque, porque no se permitía que los turistas entraran cuando el proyecto estaba trabajando acá. Por allá cuidé unas tumbas. Hay unos tronos totalmente estucados con pintura. Y allá hay 3 templos donde tuve la dicha de cuidar 2 tumbas de 7 que se encontraron dentro del templo. ¿Y cuál es la sensación? ¿Cómo es la experiencia de entrar en esto? Es algo que no te lo imaginas y cuando de repente, wow, ves algo que nunca en tu vida te lo imaginabas. Máximamente cuando encuentras una tumba, ves la osamenta con una cantidad de piezas de jade, porque el maya no usa oro, usa jade. Muchas piezas cerámicas policromadas, increíblemente. Mundo Perdido es lo más antiguo reportado en Tikal y es donde tenemos la pirámide más alta. Pirámide, recuérdense, no es templo. Porque esta tiene escalera hacia acá al norte, a la parte oeste ya abierto, parte sur. Nosotros construimos una escalinata, que es la que da acceso. Allá está la terraza de madera, mira, arriba. Entonces, ¿por qué se le conoce como un observatorio astronómico? Hacia el este hay 3 templos. Ese que está con techo de palma es este. Este es el pequeño que está ahí. Y este, el que tiene árboles después de las gradas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy acá, para la fecha, 21 de marzo, el sol nace exactamente en la puerta de este templo, 21 de marzo. Luego el sol viene acá, 21 de junio, regresa, 21 de septiembre, 21 de diciembre. Hablamos de los equinoccios, solsticio de verano e invierno, que serían las 4 estaciones del año. Entonces esto era un observatorio astronómico que el maya lo usó específicamente para controlar el tiempo. Otro templo que tuvo la misma fachada arquitectónica del templo 38 que vimos al inicio, miren, con el espacio abierto. Ese es el templo que se conoce como Templo de las Calaveras. Calaveras. Calaveras, porque dentro de ese templo se encontraron 7 tumbas de nobles. El templo, su primera función fue un templo ceremonial y después pasa a ser un cementerio de los nobles. ¿Eh? Aquí fue donde tuve la dicha de cuidar 2 de las 7 tumbas encontradas dentro. Esta es la gran colina de la Acrópolis Sur, el Templo 5. ¿Ya? Y este edificio es parte del que está allá. Esto es el que está ahí. Este es la base del templo. Entonces, esa es la gran pirámide. Así sería en su momento la gran pirámide. ¿Sí? Una gráfica de esta plaza. Mundo Perdido. De hecho, ahí están los diferentes periodos. ¿Ya? Hay diferentes edificaciones. Las piedras que salen. Hacia ahí arriba, hubo sí. Una máscara. Ahí hubo una máscara, al otro lado, no hay una parte blanca, hubo máscara, en el otro cuerpo arriba seguramente máscara. Aquí, esa parte que abulta, ahí hubo máscara, porque los 4 lados fueron similares. ¿Sí? Máscaras del dios Chac, el dios de la lluvia. Los informes arqueológicos nos hablan de diferentes dinastías, porque se habla de una secuencia dinástica para Tikal, o sea, los puestos de gobierno eran heredados. No era como hoy por votación, entonces cada ciudad tenía un gobierno. Diferentes periodos, diferentes gobernantes, vuelvo a repetir, y diferentes diseños arquitectónicos. Entonces,
Es cierto que Tikal en su momento tuvo problemas políticos territoriales. Háblese de sitios, les menciono los más cercanos como grandes ciudades, Yaxchá, Nacum, Naranjo, Caracol en Belice, Calakmul en México, posiblemente Huaxactún, fueron ciudades enemigos de Tikal. Pero llega un momento en que estas diferentes ciudades querían tomar el poder político de Tikal, pero no lo logran. Esto significa que Tikal tenía un poder muy fuerte. Entonces vienen estas grandes ciudades y se forman una alianza. Y en estas alianzas vienen y toman el poder político de Tikal. Pero se sabe que más o menos en el año 700 después de Cristo, cuando el señor Cacao, el señor Chocolate, hoy llamado Hasao Chaancahuil, toma el poder del gobierno, y es cuando él toma las riendas de todas estas alianzas y él las tuvo bajo su dominio, y es cuando Tikal y muchas ciudades tuvieron el mejor momento entre el año 700 y 900 después de Cristo. Lo que vemos ahí al fondo, el templo con la puerta, es el famoso, el templo 1. Luego enfrente está el templo número 2, luego un poquito al fondo está el templo 22, acá muy cerca, el templo número 3, templo del gran sacerdote Jaguar, y luego el que vemos allá al fondo. Ese es el templo más alto de Tikal, hablando de mundo maya, ese es el templo más alto hasta hoy reconocido, tiene 70 metros de alto. Ahí lo que vemos es solamente el techo del templo, todo el cuerpo es lo que uno sube, que está cubierto por la vegetación. Y aquí muy cerca es el templo 49, el templo Talud Tablero, que tiene una secuencia dinástica teotihuacana. Igualmente la pirámide donde estamos, pirámide de Mundo Perdido, que es el observatorio astronómico de Tikal, del periodo. Lo que tenemos aquí a la vista es más o menos del año 500-600 después de Cristo, pero adentro, tanto de este templo y nosotros en la pirámide, hay cuatro edificios que nosotros no vemos. O sea, está construido por cinco etapas de construcción. Diferentes periodos, diferentes gobernantes, diferentes diseños arquitectónicos. ¿Por qué le dicen mayas? ¿Por qué le dicen mayas? Porque en el tiempo de la conquista, en la isla de Flores, habían embarcaciones que venían por el río Motagua, que era donde comercializaban la piedra de jade. Y dice que habían indígenas cuando los conquistadores llegaron al lago de Petén Itzá en Flores. Y había gente allí que se conocían como mayas y tzáes. Era la misma descendencia de la gente que se había ido buscando mejoras de vida a la orilla de los lagos. Ahí hay asentamientos mayas en la isla de Flores, la península de Tayasal. Dice que cuando los conquistadores llegan en embarcaciones, gente maya itzá los llamaba y les decían ¡Mayap! ¡Mayap! ¿Sí? Como decís, ¡vení! ¡Acércate! De ahí viene la palabra, les ponen los mayas. ¡Ah! Los mayas de Petén. Los mayas de Mesoamérica. De ahí viene el nombre. ¿Ah? Tikal surpreende pela beleza e conservação do parque. A cidade, que já foi uma das maiores e mais importantes do continente, ainda hoje tem mistérios a serem desvendados. Daqui, nós vamos para a Península de Yucatán para conhecer as cidades de Chichén Itzá e Tulum. Até lá!